Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Pues un gusto saludar a nuestro público que ya se encuentra aquí en nuestra transmisión en vivo, en nuestra página de Facebook, pero también en nuestro canal de YouTube. Pues bienvenidos a esta sesión, una sesión más de nuestro ciclo, pues que la doctora Cano ha organizado este año, a 70 años del sufragio femenino en México, aproximaciones y perspectivas de su historia. Y pues sin más, yo voy a dejarle justo los micrófonos a la coordinadora de este ciclo para que presente al ponente del día de hoy. Doctora Cano, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludar a todo mundo que está aquí siguiendo nuestro ciclo. Hoy tenemos la presentación de del sufragio femenino en el estado de Baja California, que como no les voy a adelantar, pero es una historia muy particular y muy relevante y también muy poco conocida. Nuestro invitado de hoy está desde Tijuana, Baja California, y es el doctor Martín González Romero. El doctor Romero estudió la maestría en estudios de género y el doctorado en el Colegio de México. Entre sus temas de investigación se encuentran la revolución sexual, la movilización LGBT más y el travestismo en la historia reciente de México. Su tesis doctoral obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis en humanidades en 2021 y el premio Salvador Azuela en investigación histórica sobre la revolución y la posrevolución mexicana en 2022. Una de sus publicaciones recientes tiene un título muy, muy atractivo y se llama, bueno, y el contenido también es muy interesante y original, se llama Vestidas para marchar, travestismo, identidad y protesta en los primeros años del movimiento de liberación homosexual en México, 1978-1984. Y este artículo obtuvo la mención honrosa del premio Carlos Monsiváis al mejor artículo en Ciencias Sociales e Historia, otorgado por la Asociación de Historia Latinoamericana, LASA, en 2022. Él obtuvo además el fideicomiso que recuerda al historiador estadounidense Alan Berube a través de la Sociedad Histórica GLBT de San Francisco. Y dejé para el final que el doctor González Romero es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, desde donde nos saluda. Martín, muchas gracias por aceptar este reto de tratar un tema, pues, totalmente nuevo. Quizá dentro de tu campo de investigación, pero también para la investigación, para el conocimiento que tenemos de la participación ciudadana de las mujeres. Pues adelante, Martín. Ay, muchas gracias, Gabriela. Estoy muy, muy emocionado. Muy, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias por acompañarnos y por seguir este ciclo de conferencias. Yo, pues antes de comenzar, quisiera, por supuesto, empezar agradeciendo a la Academia Mexicana de la Historia y a su director, el doctor Javier García Diego. Muchas gracias también, sobre todo, a la doctora Gabriela Cano, que organiza este ciclo por esta muy especial invitación. Estoy muy interesado en los temas de historia de género y estoy haciendo investigación sobre la región de Baja California, así que aunque es un tema nuevo para mí, pues me cae como anillo al dedo y estoy muy contento por estar aquí compartiendo esto con ustedes y me honra mucho formar parte de una agenda tan nutrida entre colegas historiadoras con una muy importante trayectoria. Si les parece, les voy a compartir una presentación. Voy a compartir pantalla. Listo.
Pues esta es ya la penúltima conferencia de este ciclo que pues nos convoca para conmemorar una efeméride, la de los 70 años de la reforma constitucional, que tras una larga lucha y pues un prolongado debate público significó pues la conquista de los plenos derechos políticos de las mujeres en México a través del sufragio femenino. La semana pasada Gabriela Cano nos aclaraba que esta efeméride se refería particularmente a la de la publicación, pues, de la reforma constitucional presentada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, digamos, apenas hace una semana, pero hace 70 años. Es decir, que nos referimos, digamos, a los 70 años de, pues, el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, pero pues no necesariamente a su ejercicio propiamente dicho en las urnas, en tanto efeméride, ¿no? Y la conferencia que les vengo a presentar hoy se refiere precisamente, pues ya no a los debates públicos sobre el sufragio femenino en abstracto, digamos, ni a la lucha, ni a las tentativas de reforma que permitirían, pues la conquista de este derecho. Yo más bien vengo a presentar lo que sería una serie de acontecimientos y circunstancias que permitieron que las mujeres participaran por primera vez, pues en una jornada electoral masiva para elegir al Ejecutivo del Estado de Baja California, ya como entidad federativa, y también les vengo a hablar de la primera diputada federal. Fue justamente como representante del Estado de Baja California que la licenciada Aurora Jiménez de Palacio se convirtió en la primera diputada en el Congreso de la Unión, en el Poder Ejecutivo Federal, particularmente en su 42ª legislatura en la Cámara de Diputados. Ambos acontecimientos, es decir, pues la elección de la gobernatura de Baja California y la de la primera diputada federal en México, son, a mi juicio, pues un parteaguas en la historia de la democracia en México y nos permiten, pues, hablar de un ejercicio pleno de ciudadanía de las mujeres, en tanto que podemos observar operar el derecho a elegir representantes por un lado y de fungir como representantes por el otro, ¿no? Todo esto se encuentra, además, pues, enmarcado en la historia de la formación del estado de Baja California, es decir, en su conversión de su estatus de territorio federal al de Estado libre y soberano de la República, ¿no? Esto nos permite, además, creo, sopesar a la historia de la región como un caso interesante para la historia de la democracia electoral, ¿no? Sobre todo si consideramos que fue también en el estado de Baja California cuando en 1989, pues es elegido por primera vez un candidato a gobernador que no fuera del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en 60 años. Por las circunstancias de su conformación, el estado, pues, de Baja California vio consumado el ejercicio de los plenos derechos ciudadanos de las mujeres en un periodo, pues, bastante corto después de la publicación de la reforma constitucional que anunciaba el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Si, como pueden ver en la diapositiva, si la reforma constitucional de Ruiz Cortines se publicó el 17 de octubre del 53, todo estaba ya listo para que el 25 de octubre de ese mismo año las mujeres baja californianas participaran en la primera elección de su gubernatura, es decir, con escasos 8 días de diferencia. Y menos de un año más tarde, el 14 de julio de 1954, se celebraron los comicios extraordinarios para elegir a una diputación más que, pues, precisamente por la conformación de la entidad y en virtud del tamaño de la población, le correspondía al estado de Baja California. Que, bueno, ya contaba en realidad con un diputado en el Congreso en tanto territorio. Aurora Jiménez de Palacios tomaría protesta el 7 de septiembre de ese mismo año ante una gran expectativa.
Y aunque su periodo fue, digamos, corto, pues la legislatura terminaba al año siguiente, su participación no pasó desapercibida y es, digamos, pues en ese sentido pionera por derecho propio, ¿no? Más diputadas federales se unirían después ya en la 43ª legislatura tras las elecciones intermedias que se celebrarían en octubre del 53, durante el sexenio de Ruiz Cortines, y no sería sino hasta el 6 de julio del 58 en el que las mujeres mexicanas participarían pues por primera vez en la elección de la presidencia de México, de la que resultó ganador obviamente Adolfo López Mateos. A continuación les voy a compartir un recuento de los acontecimientos en torno a esta historia de la formación del Estado de Baja California, el voto femenino y la primera diputada federal, y lo voy a estructurar de la siguiente manera. Primero voy a hacer un repaso de algunas de las cosas que sabemos sobre la vida de Aurora Jiménez de Palacios y de cómo es que llegó a involucrarse en la política baja californiana. Muchos de estos datos se encuentran pues desperdigados en distintos recuentos de cronistas de la región y también, sobre todo, en documentos conmemorativos, digamos, editados la mayoría de las veces por distintas diputadas en diferentes posteriores legislaturas, sobre todo ya hacia el siglo XXI. Posteriormente hablaré de cómo fue que se conjugó la carrera política de Aurora Jiménez con el desarrollo político de del estado de Baja California. Y lo haré comentando cómo fue que la prensa de Baja California cubrió cuatro momentos clave en esta serie de acontecimientos. Uno de ellos serían las primeras elecciones a la gobernatura del estado de Baja California. El segundo serían los comicios extraordinarios que se tuvieron que celebrar para la elección de una curul y dos escaños extra en el Congreso de la Unión que le correspondían al nuevo estado de Baja California, de los que resultó triunfadora Aurora Jiménez de Palacios por el PRI como diputada y a su vez dos senadores por el estado de Baja California. Un tercer momento sería pues la fecha en que toma protesta Aurora Jiménez de Palacios en el Palacio Legislativo en Donceles. Y el cuarto momento que les quiero comentar y cómo cubrió la prensa son las noticias de su trágica muerte en un accidente aéreo en el año de 1959, de forma muy prematura cuando se encontraba de vuelta participando en la política de la región en la Ciudad de México. Y finalmente, para concluir, comentaré un poco de lo que sabemos de la fugaz, aunque significativa, participación de Aurora Jiménez de Palacios en el legislativo a través de los diarios de debates de su legislatura. Y les contaré también, bueno, algunas de las razones por las que yo creo que quizás su lugar como primera diputada federal posiblemente no ha sido suficientemente destacado en la historia y la memoria. Por supuesto, todo este recuento se encuentra inserto en un complejo clima político e involucra pues, la historia de la conformación de la entidad, del Estado y de las tensiones por el control político de la región. La confluencia del derecho de las personas baja californianas, de los ciudadanos baja californianos, a elegir la gobernatura que hasta entonces era elegida por el Ejecutivo Federal y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, esta conjunción pues hizo despertar toda serie de sensibilidades regionales y también de sensibilidades de género. Si bien la historia de la primera diputada federal en México en realidad no ha sido, creo yo, realmente objeto de investigación académica, histórica, ese no es el caso de la conformación del Estado, sobre lo cual sí se ha investigado a bastante profundidad. Y en ese sentido yo quiero destacar el trabajo de Lawrence Taylor, muy estimado colega, además aquí del COLEF, quien ha enmarcado la historia del territorio y de la conformación del Estado, pues como parte de la consolidación del control y la autoridad estatal sobre las regiones fronterizas en los terrenos, digamos,
Sí, en las fronteras del país, tanto en el sur como en el norte. Y creo yo que añadir a esta historia la dimensión de género, pues vuelve más rica esta historia y otorga más matices que resultan importantes y, por supuesto, permite situar a la historia de las mujeres y a la historia de género en el centro de los debates nacionales. Y bueno, sabemos de María Aurora Jiménez Quevedo, que nació en el municipio de Tecuala, Nayarit, un 9 de diciembre de 1992. Si bien la mayoría de los recuentos de su vida suelen decir que su año de nacimiento fue el 90, el 1925, 1926, hay dos documentos de registro civil que constatarían que probablemente fue en 1922 el año de su nacimiento. Yo creo que, dadas las presiones de género que se le otorgan, que le otorgan valor desigual a la juventud de las mujeres, no es poco común que existan varias versiones sobre los años de nacimiento, sobre todo de personajes públicos, como es el caso de Aurora Jiménez, ¿no? La educación primaria y secundaria de Jiménez sucedió entre Mazatlán y Culiacán, Sinaloa y Tepic, Nayarit. Y algunos recuentos también insisten en que pasó una etapa en Michoacán. Mucha de la información sobre sus primeros años de vida es difícil en realidad de corroborar y, en general, pues suelen repetirse muchos datos sin fuentes primarias. Así que yo, digamos, quisiera sobre todo destacar muy particularmente el trabajo que hizo la periodista feminista Sara Lovera, que en su libro Las Indispensables, que coordinó para el IN Mujeres en 2018, sí incluye algunos datos del archivo de la familia de Jiménez y una entrevista a una de sus nietas. Y creo que eso es importante, pues, para poder pues tener datos corroborables, serios datos de archivo sobre su vida. Estudió aparentemente la secundaria y el bachillerato en estos territorios y en estas distintas ciudades, y pues los estudió en el contexto de la llamada educación socialista, ¿no? Siendo muy joven, Jiménez había participado aparentemente en la conformación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, de la CTM en Culiacán. Y además, para sus estudios, contó con el apoyo de una beca que otorgaba el gobierno cardenista. Y esto es parte, digamos, como del contexto de sus años formativos. Hay un par de versiones de dónde estudió ella un bachillerato en ciencias sociales. Se dice que estuvo en un internado en Coyoacán, en la Ciudad de México, y hay otras versiones que dicen que más bien lo estudió en Tepic, Nayarit. Pero bueno, en todo caso lo concluyó hacia el año de 1941 y posteriormente se mudó a la ciudad de Guadalajara, donde estudió en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara. Allí Aurora Jiménez pues se graduó como licenciada en Derecho con una tesis sobre el Seguro Social Mexicano. Yo no he pedido encontrar esta tesis de Aurora Jiménez. Pero hay varios recuentos que dicen que aparentemente trata sobre cómo el Seguro Social Mexicano terminaría por crecer tanto y tanto que conformaría un estado dentro de otro estado. Sería interesante acercarse directamente a la fuente. Ese mismo año en que se graduó de su licenciatura en Derecho, Aurora Jiménez contrajo matrimonio con José Cruz Palacios Sánchez, oriundo de Mexicali, quien también estudió en la universidad. Y desde entonces, pues, Aurora Jiménez adoptó el uso social del nombre Aurora Jiménez de Palacios, por el cual se le conoce, y que denotaba, pues, su estatus de mujer casada, y que, bueno, fue una forma en que muchas mujeres mexicanas de su tiempo, tanto en la política como en otros entornos, pues buscaron ajustarse a las nociones de respetabilidad de su época, en una sociedad, por supuesto, heterosexista y patriarcal. Y señalo esto porque entiendo que hay toda clase de debates sobre cómo referirse a los sujetos de la historia,
sobre todo cuando se les rinden homenaje. Sé que el nombre de Aurora Jiménez de Palacios está en distintas legislaturas, en sitios públicos de manera conmemorativa, y hay un debate en torno de cómo se debe, nombrar. Ambos, José Cruz y María Aurora, se mudaron después de casarse a Mexicali, donde se involucraron en la política de la región de Baja California, en las filas del PRI, y apoyaron a las huelgas de trabajadores de la cervecería Tecate y de la compañía jabonera del Pacífico, según algunos recuentos. Y Jiménez trabajó como secretaria particular de Angelina de la Vega y Díaz, directora de actividades culturales y artísticas del gobierno del territorio de Baja California. Y también dio clases, tal parece que de geografía, en el primer bachillerato en Mexicali, que acabaría por convertirse en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? En 1952, en el último año de la presidencia de Miguel Alemán, la publicación del decreto que iniciaba la reforma política para constituir el Estado de Baja California, pues abrió toda clase de oportunidades políticas, especialmente para las mujeres. Recordemos que en la campaña presidencial de Ruiz Cortines, el sufragio femenino se convirtió, digamos, en una especie de promesa de campaña. Entonces, al año siguiente, ya durante el gobierno de Ruiz Cortines y con un gobernador interino en Baja California, pues Aurora Jiménez se involucró en las campañas para la elección de los diputados constituyentes de Baja California, y ya cuando en agosto del 53 se promulgó la Constitución del Estado, esta ya estipulaba los plenos derechos ciudadanos para hombres y mujeres de Baja California. La prensa hizo seguimiento de las elecciones que se celebraron el 5 de octubre del 53 para elegir por primera vez a un gobernador del estado de Baja California, una vez promulgada su constitución. El Heraldo de Baja California, de amplia circulación y más bien como de carácter oficialista, y el periódico Noticias, de circulación más bien limitada y con una vocación de oposición, pues ambos cubrieron a su manera las elecciones en las que el voto de las mujeres fue decisivo. Quiero hacer notar que el periódico Noticias tenía el apellido de Periódico de la Vida Terrinorteña, y en el transcurso de estos acontecimientos cambió su nombre a El Periódico de la Vida Baja Californiana como parte de este proceso político, ¿no? Pocos días antes de las elecciones a gobernador, el Heraldo destacó, por ejemplo, la celebración de un mitin femenil en favor de Braulio Maldonado, quien fue el candidato del PRI en el cine de Mexicali, en el que participaron distintas líderes populares, incluyendo a Aurora Jiménez de Palacios. Sobre las elecciones, reportó, por ejemplo, la existencia de casillas especiales para recibir el voto de las mujeres. Reportó el trabajo de representantes femeniles para vigilar el voto y, muy particularmente, el hecho de que hubo una mayor proporción de participación de electoras respecto a los electores en esos comicios. Decían que de las 56 mil mujeres empadronadas, lo reportaba el Heraldo, un 60% ejerció su derecho al voto. También, como pueden ver, se permitió la publicación de algunas fotografías, como esta que está allí a su izquierda, en la que se observa al doctor Francisco Cañedo, el candidato a la gobernatura por el PAN, emitiendo su voto junto a su esposa. Una imagen, pues, más o menos inédita para entonces en México, diría yo. Las fotografías, además de las filas en las casillas, sorprenden, yo creo que hoy también, por la evidente diferencia en la vestimenta. Se pueden observar claramente allí filas de faldas y filas de pantalones de las distintas casillas que en ese momento estaban separadas. En una fotografía que quiero mencionar, que no pude reproducir aquí, pero que me parece interesante, se podía leer, por ejemplo, al calce, que aparecía, dice, una humilde anciana ejerciendo por primera vez en su vida sus derechos ciudadanos durante los comicios celebrados en Baja California. Más o menos ese fue el tono del reportaje del Heraldo. Noticias también reconoció
el carácter histórico de las elecciones a la gobernatura del Estado, no ya por tratarse del primer gobierno electo de la entidad, sino porque, dice, serían millares de mujeres las que acudirían a emitir su voto por primera vez. Un titular decía, toda la ciudadanía, hombres y mujeres, está lista para las votaciones. Y, bueno, en realidad, más bien tras las elecciones, en un tono más bien crítico, acorde a su vocación de oposición, Noticias publicó una editorial que se preguntaba si en verdad las votaciones habían sido un ejemplo de civismo y si las mujeres estaban preparadas para ejercer sus derechos al voto, que era pues un lugar común de las discusiones públicas sobre el sufragio femenino. Y según la evaluación que publicó Noticias, pues las elecciones habían sido en realidad una gran simulación en lo general, decía, porque todos sabían que ganaría el PRI y votaban solo por los beneficios que obtendrían, entre los que aparentemente se encontraba, por ejemplo, la promesa de una supuesta tarjeta de pasada a los Estados Unidos. Y de hecho, se hace una crónica de personas que hicieron, fila en la línea internacional con su tarjeta, esperando redimir esa promesa de pasada a los Estados Unidos. Y les voy a leer una cita que me parece muy diciente de esa crítica. Dice, después de ver los cientos de hombres y mujeres que hacían cola con el único propósito de que a su cédula de votación le pusieran su sello de voto, abandonando luego la casilla echando pestes por el trámite inútil, no imaginamos lo que serán las primeras elecciones con participación de las mujeres en Oaxaca, Chiapas o Guerrero, entidades infinitamente más atrasadas que Baja California. Ustedes, bueno, pueden juzgar aquí claramente la confluencia de lugares comunes y de estereotipos y de superioridad. Y bueno, creo que la cita nos dice mucho sobre el rol que la región concebía tener en el contexto nacional. La participación de Aurora Jiménez en las campañas, tanto de los constituyentes de Baja California como del candidato priista a la gobernatura del estado, Braulio Maldonado, pues yo creo que debió ser instrumental. Podemos imaginar, de hecho, la sensación de novedad que probablemente la repentina duplicación del padrón electoral supuso para quienes buscaban hacerse del control del nuevo estado. Y la experiencia sindical de políticas como Jiménez, pues permitió movilizar a sectores importantes, sobre todo de trabajadoras industriales de Mexicali, en favor de Braulio Maldonado. En 1954, cuando se demarcaron ya los distritos federales de Baja California, pues correspondía al estado obtener una curul más en la Cámara Baja y dos escaños en la Cámara Alta, y por eso fue que ese 2 de julio se celebraron comicios extraordinarios, que sucedieron simultáneamente además también en Sinaloa, en Oaxaca y en el Estado de México, también para el legislativo. Y a pesar de que las elecciones convocaban a votar por primera vez para una candidata a diputada federal del estado, los periódicos del Heraldo y Noticias cubrieron estas elecciones en realidad sin mucha emoción. El Heraldo apenas hizo mención de las candidaturas y se limitó a decir que se esperaba elegir a 2 senadores y un diputado que representara a Baja California. Y bueno, aquí quiero enfatizar el uso del masculino, cuando de hecho muy pronto se empezó a hablar de la primera diputada y ya estaban publicados, digamos, las listas para los comicios. También reportó que el número de votantes en estos comicios pues llegó apenas a 23,000, con un resultado arrollador, obviamente, a favor del PRI, frente a, en este caso, la única oposición que en estos comicios le había supuesto las candidaturas del Partido Popular de Lombardo Toledano. Noticias, el diario Noticias fue quizás más enfático en señalar el abrumador triunfo del PRI y reprodujo más bien las opiniones panistas, que describió la jornada como una mera comparsa y una simulación. Es posible, creo yo, que el triunfo de Aurora Jiménez no fuera quizás tan espectacular para los diarios, considerando que, bueno, aún debía ser ratificada la elección para la Comisión
estatal electoral. A lo que me refiero es que es probablemente por esto que quizás no se dio tanto énfasis al resultado de las elecciones en la prensa. El tono, por supuesto, cambió mucho con la toma de protesta de Aurora Jiménez como diputada, que sucedió unos 3 meses después de las elecciones, el 7 de septiembre de 1954, en el Palacio Legislativo, que por entonces se encontraba en la calle de Donceles, en la Ciudad de México. El tono cambió mucho, insisto, con titulares como la primera mujer diputada rindió ayer su protesta, o se aprobó la credencial de diputada. Los periódicos locales pues destacaron la importancia de la sesión de toma de protesta, y aunque participaron por supuesto otros congresistas, la llegada de Aurora Jiménez a Donceles hacía que esta sesión pues fuera digna de aparecer en las primeras planas de estos periódicos. Noticias calificó a la sesión de histórica y destacó la presencia de 700 mujeres portando carteles que decía, y lo cito, expresaban su reconocimiento a Ruiz Cortines por la concesión de derechos de las mujeres de México. El periódico también abundó en las felicitaciones y los abrazos que la flamante diputada, como la calificaban, recibió en el camino de su toma de protesta en camino a su curul, ¿no? El Heraldo también reportó la sesión como una que decía habría un nuevo capítulo en la historia de México. Y fue más enfático respecto a las agrupaciones femeniles específicas que fueron a presenciar la toma de protesta desde la galería de la Cámara de Diputados. Entre estas agrupaciones se encontraba la Alianza de Mujeres de México y la sección femenil del Comité Nacional Político Ferrocarrilero. Aquí quiero destacar que, aunque sin duda, pues creo que es necesario investigar más sobre las formas específicas del proceder político de Aurora Jiménez, pues todo parece indicar que gozaba de una muy buena reputación entre distintos sectores sindicales. Los recuentos de la sesión en el Palacio Legislativo parecen coincidir en que se trató de un festejo importante y que la sesión incluso debió interrumpirse brevemente en algunos momentos para desfogar los aplausos a la diputada. Además, también, según se reportó en los periódicos, en un palco presenciaron la sesión su esposo y sus hijos. De hecho, en una entrevista que Lovera hizo a una nieta de Jiménez, ella dice que Jiménez se encontraba embarazada de su hijo Cuauhtémoc cuando fungió como diputada federal, que creo que es un dato interesante. Esta fotografía que ven aquí la publicó el Heraldo poco después de la toma de protesta y retrata a Aurora Jiménez con los dos senadores por Baja California y sus respectivos suplentes. Y bueno, a pesar del ánimo en general, pues celebratorio, el periódico opositor Noticias reportó quizás con una cierta sorna un titular que decía ya comenzaron los agasajos a la diputada, para referirse a un homenaje que se había celebrado en su honor en el local del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros con representantes de su sección femenil. Y aquí creo que toca, obviamente, además de la necesaria investigación en la que toca profundizar, yo creo que toca tener un fino balance analítico y reconocer, pues sin demeritar la habilidad política de Jiménez, que quizás lo que se observa en este tipo de reportaje, si se critica, son pues las prácticas de chavismo sindical o sindicalismo blanco, digamos, en tanto que gira en torno al partido en el poder. Es decir, creo que una cosa no contradice a la otra y que toca pues matizar el heroísmo de Jiménez de Palacios, que sin duda es una pionera por derecho propio, pero que pues está inserta en estas dinámicas de proceder político, ¿no? Y bueno, el último momento del que les quiero hablar en esta revisión hemerográfica antes de pasar a unas conclusiones
Es el de la forma en la que la prensa cubrió la muerte de Aurora Jiménez de Palacios en 1959. En realidad, pues a muy pocos años después de haber terminado su corto periodo en el Congreso, cuando ya estaba de regreso en Mexicali. Recordemos que a Aurora Jiménez de Palacios le tocó entrar al legislativo en un momento en el que la legislatura ya estaba bastante avanzada, pero por las circunstancias de la formación del estado de Baja California, pues fungió como representante del estado en el último año de la legislatura y después vendrían las elecciones intermedias del periodo presidencial de Ruiz Cortines. En Mexicali, Aurora Jiménez aparentemente había intentado obtener la candidatura como presidenta municipal de Mexicali, pero no la obtuvo. El clima político aparentemente no lo permitió y más bien se desempeñó como síndico en el ayuntamiento. Y aparentemente su nombre ya sonaba como una candidata segura para ocupar una curul en el Congreso local cuando ocurrió el accidente aéreo que acabó pues muy prematuramente con su vida. Los medios locales cubrieron profusamente el accidente aéreo. Era un vuelo de la compañía Tigres Voladores y sucedió un 15 de abril en el año de 1959. El vuelo se dirigía desde Mexicali a la Ciudad de México y iba a hacer era un vuelo que hacía varias paradas en el camino. Al caer inexplicablemente en un terreno cerca de Guaymas, Sonora, pues perdieron su vida alrededor de 20 personas, toda la tripulación y todos los pasajeros. Y la mayoría de ellos, pues vecinos de las ciudades de Tijuana y de Mexicali. Las dimensiones de la tragedia y por supuesto, la coincidencia de otros distintos factores de interés públicos, entre los que se encontraba la muerte de Aurora Jiménez, hicieron que el accidente ocupara las primeras planas de los periódicos locales por varios días consecutivos. Entre los datos que seguramente despertaban curiosidad de los lectores, se encontraba el hecho de que el capitán de la aeronave, de nombre José López Rodríguez, no solo era propietario de la compañía aérea, sino que era héroe del Escuadrón 201 y había peleado en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo que, bueno, en realidad se le consideraba muy experimentado y con muchas horas de vuelo, ¿no? También llamó la atención de los periódicos el hecho de que, según se reportó, había tenido lugar un parto en pleno vuelo y que el capitán había reportado este hecho a la torre de control para solicitar asistencia médica en su aterrizaje. Los periódicos además reportaron múltiples sospechas de que se tratase de un caso de sabotaje y circularon toda clase de teorías, algunas de ellas en realidad eran mutuamente contradictorias. En los dos diarios se habló, por ejemplo, de que la aeronave había perdido combustible y que por eso no había estallado al aterrizar, pero en otros reportes más bien se decía que había explotado en el aire. En fin, todo esto tiene quizás un poco un aire de sensacionalismo, pero independientemente de eso, lo destaco porque según reportaron tanto los medios en aquella época como en entrevistas más recientes con una nieta de Jiménez, que ya he mencionado, su familia parecía estar convencida de que el avión había sido víctima de sabotaje y que el objetivo era la exdiputada. Es algo que no sabemos a ciencia cierta pero que aparece en los diarios porque la familia estuvo involucrada en varias, bueno, denuncias que hizo al respecto, sobre todo con la compañía aérea. Una de las versiones insiste, por ejemplo, en que como síndico en Mexicali, Jiménez ejerció una muy estricta vigilancia del gasto público y que eso pues no tenía muy contentos a los políticos locales. En todo caso, pues todos los medios hicieron especial énfasis en la muerte de la exdiputada, de su lugar en la historia como la primera mujer mexicana en ocupar una curul en el legislativo federal.
y de su particular trayectoria. El Heraldo publicó, como pueden ver ahí, su primera nota sobre la tragedia, acompañada de un mapa de la ruta aérea y de una fotografía de Jiménez, que de hecho es un recorte de la misma que le fue tomada en su toma de protesta en el Palacio Legislativo en Donceles. Esto nos informa, creo yo, por un lado, pues sobre las capacidades técnicas y presupuestarias del periódico El Heraldo, más alineado al partido oficial, que no hay que olvidar que además era de periodicidad diaria. Y también creo que nos dice mucho sobre la importancia de la figura de Jiménez. Ninguno de los de las otras víctimas del accidente, entre los cuales se encontraba, como ya dije, un héroe de guerra y también el boxeador Kildo Martínez, que también perdió la vida en el accidente, fue, digamos, homenajeado con una fotografía en la primera plana del Heraldo tras el accidente. Y bueno, antes de terminar, no quiero dejar de comentar de manera más precisa lo que sabemos sobre el paso de Jiménez por el Palacio Legislativo. Aunque su periodo en la 42ª legislatura fue bastante corto, la diputada tomó la palabra en la tribuna, según parece, en al menos tres ocasiones que se pueden consultar en los diarios de debates. La mayoría de los ejercicios que buscan, pues, posicionar el lugar de Jiménez como pionera a través de libros conmemorativos o por ocasión de distintas efemérides, insisten en que, digamos que se esperaba que la diputada no tomara realmente la palabra durante las sesiones por tratarse de la única y primera diputada en el legislativo, ¿no? Como que ahí la carga de género les hacía pensar, esto se reproduce en los documentos conmemorativos, que Jiménez sorprendió, digamos, al tomar la palabra de manera voluntaria. Y, digamos, es en realidad un poco contradictorio que se abunde sobre esto, creo yo, quizás porque también son múltiples las relaciones que se hacen de su gran capacidad oratoria. Eso es algo que se repite mucho también, que aparentemente su oratoria era notable y celebrada. Aurora Jiménez se pronunció en el Congreso para rechazar la iniciativa presidencial que buscaba aumentar los años de cárcel para el delito de traición a la patria. Sus argumentos para rechazar este aumento los podríamos calificar hoy como de antipunitivistas, ¿no? Pues en su intervención insistió en que no era, digamos, como con mayores castigos que se resolvían los problemas en México, sino atendiendo los problemas sociales, los problemas de los más desvalidos. Y ese era el discurso que tenía. Yo creo que los discursos de Aurora Jiménez de Palacios son materia compleja de análisis. Combinan una postura estratégica de género que destaca la capacidad, digamos, purificadora de la participación política de las mujeres, aludiendo en ocasiones a su valentía y a su rol de madres, como extendido hacia, como protectoras de la nación. Pero además también extendió ese discurso de género de manera compleja, por un lado, con una visión asistencial del Estado que buscó hacer coincidir con los ideales de la Revolución Mexicana, a la vez que pues también llamaba al fortalecimiento de la organización en el trabajo, de las organizaciones de trabajadoras obreras y campesinas. Esto se alcanza a notar de manera muy particular en un discurso que dio ante el Congreso en octubre de 1953. Y sí les quisiera, antes de terminar, leer un extracto que creo que, no, que nos ayuda más o menos a situar este discurso del cual les hablo. Y se los pongo aquí para que puedan leerlo conmigo. Dice: me ha correspondido un honor inmerecido, un privilegio que por ser de tan gran magnitud no tiene cabida en mi corazón. Privilegio que será el legado más honroso que dejaré a mis hijos. Ser la primera mujer en la historia de México que dirija su voz emocionada al país.
con el carácter honroso, magnífico de diputada al Congreso de la Unión. Comparto desde luego esta distinción memorable con todas las mujeres de mi patria y con ellas también comparto la gran responsabilidad que pesa sobre nuestra conducta al habérseme otorgado la plenitud de los derechos políticos. Así me siento identificada con el pensamiento de todas las mujeres de México. Y quiero leerles este fragmento también en el que continúa y dice: mi elección como diputada por el estado de Baja California Norte, expresión esplendorosa de la patria nueva que estamos forjando, es el producto del glorioso movimiento nacional que desde la insurgencia hasta la revolución constituye la secuela dolorosa del pueblo mexicano en la lucha permanente por su libertad y su bienestar económico. Me honro en creer en México y en la Revolución Mexicana. Me dignifica, me enaltece compartir la doctrina de nuestro gran movimiento nacional, sustentar la fe en nuestras instituciones, en mantener incolumne mi decisión de lucha por su vigencia y su aplicación. Es mentira que exista la incompatibilidad entre las características esenciales de la mujer y su fe en nuestro movimiento libertario. Al contrario, siendo nuestra revolución puramente mexicana, sin la presencia de ideas o hechos extraños a su origen, que es el anhelo del pueblo, al confundirse la mujer con el ideario de la revolución, se purifica, se dignifica, se enaltece, porque nos acogemos a la sombra protectora de sus libertades de creencia, de expresión, de asociación. Y bueno, un poco para concluir, yo creo que resta decir que la atención pública a las primeras mujeres que ejercieron su derecho a votar y ser votadas estuvo en realidad presente en México desde los primeros días posteriores a la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la prematura muerte de Aurora Jiménez de Palacios quizás impidió, digamos, que su propia trayectoria, que apenas parecía estar despegando, hiciera pues su parte en la construcción pública del hito histórico de la primera mujer diputada federal en México. De todos modos, sus muchos logros en su corta vida pues hablan, creo yo, por sí mismos, y la colocan en este lugar de pionera, pues, que ejerció su, que digamos, como muchas otras distintas pioneras que ejercieron sus derechos en cuanto a estos fueron conquistados, ¿no? En la entrevista que la periodista feminista Sara Lovera hizo a la nieta de Jiménez de Palacio, además, ella insiste, como ya les dije, en que su familia, además, después del accidente aéreo, sufrió ataques incluso en sus casas y que se mudaron a los Estados Unidos para protegerse. Al menos eso es lo que dice este recuento. Este sería, digamos, probablemente también uno de los factores que acaso pues habría impedido a las personas más cercanas a Jiménez pues promover precisamente su figura y la memoria de alguien que pues sin duda aprovechó las oportunidades políticas que se abrieron en el contexto de Baja California como dicen muchos panegíricos más bien actuales de Aurora Jiménez, abrir las puertas del Congreso de la Unión para las mexicanas. Y bueno, con esto yo dejaría mi exposición, con muchas ganas de conocer, si es que así es el caso, cuáles son sus preguntas y sus impresiones. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos. Sí, pues esto toca ahora, pues, el segmento de la sesión correspondiente a las preguntas, que siempre nos permite profundizar y plantear nuestras inquietudes respecto a la exposición que escuchamos. Veo en el chat que creo que ya tenemos alguna, no, parece que todavía no tenemos preguntas, pero yo sí tengo aquí varios asuntos que anoté, Martín, y quisiera preguntarte esto, no sé si lo dijiste o si yo
No entendí. Ella entró solo para terminar el periodo legislativo. O sea que estuvo prácticamente durante un año, poco más de un año. Si es así, esto me llama la atención como el simbolismo que implica decir, bueno, ya se estableció, ya se aprobó, se publicó la reforma constitucional. Entonces, bueno, como que hace falta sostener este simbolismo. Y que haya sido por una región del país, que estaba en una situación de minoridad política, porque no tenía los derechos a tener una representación y tener voz en los asuntos federales igual que las mujeres, ¿no? Entonces aquí como que hay una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Los territorios, incluido el Distrito Federal, por cierto, el territorio de Baja California y el Distrito Federal, ¿cuál era el otro territorio en ese momento? No, creo que ya no había territorio, ¿verdad? Era solo Baja, no recuerdo, pero en No fin. sé si en el sur. En fin, igual que el Distrito Federal, no había derechos de representación en el poder federal ni la posibilidad de votar. Entonces se me hace muy, muy interesante. Y al mismo tiempo, esto que es un reto al hacer estos temas de investigación de las pioneras, que siempre puede haber un discurso muy actual que pasa por alto, pues las condiciones políticas del momento y que tú lo analizas muy bien en relación con el corporativismo, con el hecho de que probablemente tuvo apoyo de organismos sindicales de Baja California, incluso la manta de los ferrocarrileros. Y bueno, esto me parece también muy interesante de pensar en ello, porque el hecho de contar con este apoyo corporativo, particularmente de la CTM, pues hasta donde sabemos, la CTM era la más reacia a aceptar la participación política de las mujeres. Justo para preparar mi propia presentación, estuve leyendo notas de cuando las mujeres votaron por primera vez en elecciones federales en la Ciudad de México en 58, y algo que hacían los reporteros es que pedían opinión de pues, las mujeres más conocidas, las funcionarias, las políticas, y hay varias de ellas que dicen, bueno, sí, y eso a pesar de que el líder de la CTM no apoyó esto. Entonces, me parece muy, muy interesante esta relación como mujer trabajadora y tener el apoyo de las organizaciones corporativas sindicales en la frontera norte. Esto me parece algo muy, muy notable, donde quizá había más oportunidades de tener trabajo remunerado y que con afiliación sindical. Esto me parece, pues sí, muy, muy interesante de este caso. Y otro tema, ya digamos, no me quiero extender demasiado, pero que es algo que está muy en la agenda de discusión actual, que es el tema de los cuidados. Aurora Jiménez de Palacios tenía, pues eso yo no tenía noticia de que estaba embarazada cuando tomó posesión. Entonces tenía tres hijos chicos y esto logró, ahí sí ese es algo muy, muy notable, compaginar su vida pública con su vida privada. Y con el tema de cuidados de la familia, lo que de sus hijos pequeños. Esto es
Es pues algo, creo que es un lado que en las historias de las mujeres políticas es muy relevante porque nunca sale el tema de los cuidados y la mayor parte de las que en los principios de los 60, 70, pues eran mujeres que no estaban casadas o que no tenían hijos chicos. Entonces esto sí me parece pues muy, muy notable como para... No sé si haya documentación para estudiarlo más o qué hacía con, había guarderías, digo, el Seguro Social empezaba a tener guarderías, esto, en fin, ahí hay muchos ángulos que se podrían explorar. Esto, acá tenemos ya una pregunta que podría, digo, que voy a leer, también, y dice Raquel Díaz que nos dice, ¿es posible hacer una biografía política a mayor profundidad o con mayor profundidad de Aurora Jiménez? Súper, sí, pues muchas gracias. Voy a responder, pues voy a comentar algo, a rebotar algunos de los comentarios que tú me sugieres, Gabriela, porque sí creo que son muy interesantes y también, pues obviamente, a responder la pregunta. Yo creo que sí, sin duda es un simbolismo interesante que se haya apresurado tan rápido ya, que se haya llegado a la conclusión de que tenía que llegar alguien a representar al estado de Baja California tan solo un año de que ya se celebraran, digamos, como elecciones intermedias durante el periodo presidencial de Ruiz Cortines, ¿no? Claro, confluirían muy probablemente distintas razones de esa premura. Obviamente una de las razones es pues la simbólica, ¿no? Por un lado está pues la cuestión de que fuera una mujer diputada, y que, digamos, a tan poco tiempo de la reforma constitucional que el propio Ruiz Cortines había prometido durante su campaña, pues era como también una forma de lanzar un mensaje nacional. Me parece muy sugerente y muy interesante la coincidencia que haces entre, pues, los derechos políticos de las mujeres y también de los territorios, ¿no? Pero pues sí, yo lo que quisiera destacar es que además de ese simbolismo, digamos, de parte, digamos, desde un punto de vista federal, desde el punto de vista del gobierno de Ruiz Cortines, pues también está la cuestión de la elección propiamente dicha, que es lo que yo traté de destacar en mi presentación, ¿no? Que es que una vez habiendo pasado la reforma constitucional en octubre del 53, las elecciones para la gubernatura del estado sucedieron muy pronto y sucedieron ya con la participación de hombres y mujeres. Y entonces yo me pregunto qué tanto era considerado un gran reto para el aparato político y de movilización priista el tener esta novedad, qué tan controlado tenían aquello y el papel instrumental que, pues, mujeres con una experiencia en el mundo sindical como Aurora Jiménez podían jugar el papel que podían tener para, digamos, llevar el voto de las mujeres a las urnas como lo hicieron, además, llevando, digamos, superando la participación de los hombres en las elecciones, ¿no? Entonces, pareciera también que la candidatura de Aurora Jiménez de Palacios, que ya pues con toda seguridad después de las elecciones de la gubernatura del estado, pues iba directo, además tratándose de comicios extraordinarios de los que no se entera tanta gente, precisamente por ser extraordinarios, pues ya era un pase directo para entrar a la legislatura, digamos, sin restarle el mérito que implica conseguir los votos que corresponden, ¿no? Pero lo que quiero destacar pues es que en algún sentido era pues una especie de premio del propio, o sea, a nivel regional, a nivel del estado de Baja California, pues una especie de premio de parte, de recompensa de parte de la candidatura de Braulio Maldonado, que necesitaba movilizar a sectores importantes de mujeres trabajadoras para obtener el voto en Baja California. Y lo que dices tú sobre cómo, digamos, coinciden la ausencia de derechos políticos
en la forma del ejercicio del voto para los territorios y para las mujeres, pues me parece que es muy diciente en esta cita que yo quería traer a colación en el caso de esa humilde anciana que por primera vez en su vida ejerce su derecho a votar. Y entonces uno puede, pues claro, en la persona de esa mujer, pues ver precisamente esa coincidencia, ¿no? Los está ejerciendo por primera vez porque es una mujer baja californiana que no podía elegir a su gobernante y porque es una mujer que no podía votar más que en algunos casos extraordinarios, digamos, en algunas reformas municipales que hubo en su momento. Y bueno, y desde la reforma municipal que había otorgado el derecho al voto a nivel municipal años antes, ¿no? Y pues sí, quisiera además pues señalar algunas de las minucias que aparecen en las habilidades políticas que aparentemente tenía Aurora Gutiérrez de Palacios. Una de las cosas de las que se habla mucho es del apoyo a distintas huelgas de, pues, de trabajadores industriales en el municipio de Mexicali cuando se mudó aquí con su esposo. Y se dice, por ejemplo, que apoyó a la huelga de trabajadores de la cervecería Tecate, y uno de los recuentos insiste en que, como ella había estudiado en la Facultad de Economía, había hecho un cálculo que le había permitido demostrar, digo, esto obviamente es parte, digamos, de la crónica, no es algo que podamos comprobar con fuentes, pero lo que se insiste como parte del mito de Aurora Jiménez es que logró comprobar que la cervecería Tecate no estaba en quiebra y eso le dio herramientas a la huelga de trabajadores de la cervecería Tecate, ¿no? Y sí, el tema de los cuidados es creo que central y además creo que importante en el caso de Gutiérrez de Palacios, porque era un tema además que le interesaba, no solo, digamos, creo que es importante destacar la dimensión en la que ejerció una maternidad pues bastante moderna para su época, preguntarse cómo fue que se logró, digamos, como la repartición de las tareas, si había guarderías y tal, pero tú mencionas, por ejemplo, el Seguro Social, que era uno de los temas que más le interesaban a Aurora Jiménez, el asunto de la seguridad social otorgada por el Estado. Y, de hecho, alguno de los recuentos dice que en algún momento de su vida fungió como secretaria ejecutiva en el IMSS. No estoy muy seguro, digamos, qué implica, como a qué se refieren estos recuentos que dicen que fue secretaria ejecutiva. Es decir, qué grado de acción, si era un trabajo de asistencia o si era más bien un trabajo gerencial el que desarrollaba en el IMSS, pero sin duda estuvo muy cercana al tema de la seguridad social y era algo que le interesaba. Y quiero decir, una de las cosas que se quedó también en el tintero es que varios de los recuentos que se hacen para homenajearla dicen, y esto no lo he podido encontrar por ningún sitio, que su esposo sería el que iba a tener la candidatura a diputado federal, pero que optó o se le pidió que fuera alcalde de Mexicali. Y que por eso es que fue ella quien se convirtió en la diputada federal. Y no, la verdad es que no he podido comprobar que su esposo fue alcalde de Mexicali. Las páginas oficiales del Ayuntamiento de Mexicali que nombran las listas y listas del ayuntamiento desde que se formó, pues no lo reconocen como alcalde en su momento. Entonces, me queda un poco allí la duda de qué es lo que está en juego allí, si son los prejuicios de género de quien busca, digamos, encontrar una justificación para que una mujer en esa época de esas características se convierta en legisladora a nivel federal por encima de su esposo, o si eso es algo que realmente sucedió. Lo cual me lleva a, obviamente, la necesidad de que sí se estudie con mayor profundidad su vida y claro, una biografía más pormenorizada que ponga en contexto
la historia de Aurora Jiménez, pues no solo como la primera diputada federal, sino también en un entorno político completo, complejo, que nos ayuda como a entender también pues dimensiones interesantes de la historia de México que involucran este búsqueda por controlar territorios alejados del centro político, pues sería algo que es una tarea que no sé si es para mí, y no sé, digamos, no sé si alguien lo esté haciendo, es también posible. Ah, obviamente hay retos documentales, porque no sabemos qué tanto haya de su archivo personal, si la familia de Aurora Jiménez de Palacios esté interesada en documentar su vida de esa manera, pero sin duda sería una gran contribución, pues, a la historia de las mujeres, a la historia de la democracia en México y a la historia de México en general. Sí, Martín, pues aquí hay otra pregunta que tiene que ver justo con ese tema, donde Edna Aida Grijalva nos dice: además de felicitar al conferencista, nos gustaría saber el contenido de las intervenciones de Aurora Jiménez en el Congreso de la Unión, si esto es posible. Varios hijos de Aurora aún están vivos, viven en Mexicali, algunos de ellos. Muchísimas gracias por el tip. Estoy aquí en realidad a unas horas de Mexicali, así que sería interesante poder hacer esa comunicación con la familia de Aurora Jiménez de Palacios, que es un personaje que me está resultando fascinante. El contenido de las intervenciones de Aurora Jiménez de Palacios en el Congreso se encuentran en los diarios de debates, que en realidad sí están en la página web de la Cámara de Diputados. Cuesta un poco de trabajo encontrarles, pero sí se encuentran ahí de la mayoría de las legislaturas. Están los diarios de debates transcritos en formato, pues, web. Esto también, otro tema que me parece muy interesante desde el análisis de género, así como este tema de los cuidados. Y en efecto, creo que el Seguro Social fue una de las primeras instituciones públicas que tuvo guarderías y que están documentadas para sus propias trabajadoras. Digo, por más que esto estaba desde la Ley Federal de Trabajo de 31, no se ejecutaba fácilmente, no existía esta opción para las trabajadoras. Y otro asunto que me pareció muy, muy interesante de tu presentación, de tu investigación, Martín, es esto de que se esperaba que ella no tomara la palabra en el Congreso. Ahorita estaba yo buscando el apellido de un colega, recuerdo su nombre, pero ahorita el apellido se me va, espero que venga, que está haciendo una investigación de cómo se da. Él es especialista en debate parlamentario, entonces está haciendo, pues, observación de campo, cómo se da hoy en día la discusión legislativa y cómo son las tomas de palabra y cómo son las interrupciones entre en el Congreso. Y no es sorprendente, pero las mujeres intervienen menos y además interrumpen menos. El derecho de interrupción está reglamentado, es parte del debate legislativo, pero creo que sí, aquí hay un gran tema de esto, pues, para pensarlo, ¿no? Y que, aunque, digamos, a lo mejor la historia particular de Aurora Jiménez de Palacios tiene interés para la historia de Baja California, también es parte de la historia de la democracia y es parte de la historia de las mujeres y de la historia de la democracia. Capaz que podríamos decir de la historia de la democracia, porque, pues, la de
democracia es esta deliberación, esta participación, no solo en las urnas, sino en la discusión legislativa. Entonces, eso me pareció muy, muy pertinente que lo hayas destacado. Me imagino que dentro de las fuentes, que no son muchas, pues ahí encontraste lo que podría ser más significativo desde nuestro presente. Exacto, así es, Gabriela. Sí, ciertamente creo que destacas temas importantes. De hecho, creo que una cosa interesante sería poner en contexto, pues, cuál era el nivel de fortaleza del Seguro Social en esta región, ¿no? Por ejemplo, saber si en un sitio como Mexicali había guarderías en ese entonces y no las había, y pues sí, la cuestión de la toma de la palabra sin duda es interesante. A ella, digamos, hay en los diarios de debates claramente hay una diferencia entre las participaciones que están programadas y los debates más bien espontáneos en los que pues los diputados y diputadas pues piden el uso de la palabra, y entonces lo que se dice mucho es que, bueno, ella tenía que hablar el 12 de octubre por motivo de, pues, de esa efeméride en particular, y estaba programada en ese momento, pero en otras ocasiones, digamos, lo que sorprendió es que voluntariamente tomara la palabra y pidiera, digamos, como su turno en la fila de intervenciones por voluntad propia, y eso era algo que llamaba la atención entre los diputados, que, bueno, creían que no iba a animarse a tomar la palabra. Sí. Sí, es el profesor Kevin Puente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que está muy interesado en estas, pues en la dimensión de género del debate legislativo. Entonces me pareció muy interesante y lo pude, bueno, vi ahí como la relación con lo que tú investigaste. Esto, no sé si tendríamos más preguntas del público, esto, o si no, pues nos vamos despidiendo de esta séptima sesión del ciclo en torno a la conmemoración de esta efeméride que es clave para la historia de la democracia en México. La próxima sesión tendremos ya la sesión final con la participación de la doctora Teresa Fernández Acebes, que nos va a hablar sobre el discurso, las discusiones en torno al sufragio femenino en el estado de Jalisco. Esto, bueno, Martín, no sé si quisieras decir algo más para terminar la sesión. Esto, yo podría agregar que, pues igual esto sigue, estará colgado de YouTube para quien quiera volver a ver la sesión o para usarlas en sesiones de clase. Creo que puede ser interesante. Sí, pues yo solamente volver a agradecerte la invitación a este ciclo que he estado siguiendo a lo largo de estas semanas. Te agradezco mucho. Como dices, la sesión va a estar colgada para que sea usada por quien así lo desee, y además decir que agregué mi correo institucional en la presentación por si fuera de interés para alguien que quiera ponerse en contacto pues conmigo, con el caso particular de Aurora Jiménez de Palacios, que sé que despierta interés como parte de la historia de la región, y bueno, pues no perderse la sesión de la próxima semana. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y hasta la próxima.